Una conexión es la posibilidad de dar y recibir energía, sentimientos, conocimientos, ideas, proyectos, innovaciones, participación y respeto por el planeta. Este es Link U, el programa que evidencia la relación humana con el universo. Conéctate con la Universidad Autónoma de Colombia. Hola amigos de Canal Zoom, bienvenidos nuevamente a Link U, la mejor conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Quédense aquí que tenemos historias muy interesantes para todos ustedes. Los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Colombia realizaron el 21º Encuentro de Gestores de Soluciones Innovadoras. Contaron con el apoyo de delegados de la Universidad Santo Tomás, Javeriana y Libre. Docentes, empresarios, estudiantes y delegados de 3 universidades de la capital se reunieron en el Auditorio Fundadores para realizar el Encuentro de Gestores en Soluciones Innovadoras, que semestralmente organiza el Programa de Ingeniería Industrial. Nos encontramos en el 21º Encuentro de Gestores en Soluciones Innovadoras de los estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial, en marco del proceso de formación de las diferentes asignaturas que ellos cursan a través de su carrera. Este espacio va encaminado hacia un objetivo único que marca el liderazgo y compromiso de quienes buscan ser innovadores. Solo así se forjan emprendedores con visión global y competitiva, dispuestos a servir y dar soluciones no solo en la industria colombiana. El evento tiene el objetivo de vincular a las empresas, ¿sí? Medianas y grandes empresas, ¿sí? De las MIPYMES, para hacer un proyecto académico con los estudiantes de Ingeniería Industrial, de las clases de Diseño de Planta, Gestión de Operaciones y Gestión de Proyectos. Esta propuesta, que lleva más de 10 años en marcha, crea lazos y fortalece el conocimiento de los estudiantes. Aquí las MIPYMES juegan un papel fundamental, pues es allí donde los futuros ingenieros pondrán su sello de conocimiento y soluciones a las necesidades requeridas. Buscamos varios objetivos. La primera es que el estudiante, cuando está en las aulas, él no sabe para qué le sirve todos los conocimientos que tiene. Cuando llega a la empresa, los ingenieros solucionamos problemas. Entonces, cuando llega a la empresa, puede evidenciar la problemática que tienen las empresas. Al evidenciarla, empieza a cuestionarse y a buscar alternativas que le permitan a las empresas ser más productivas, tener mejores resultados económicos. A muchos de ellos les sirve para mejorar su empleabilidad, o sea, mejorar el cargo que tienen las empresas. Enseñar, aprender y poner en práctica es el intercambio o el canje con que se juegan las MIPYMES cada vez que acuerdan tener estudiantes autónomos en su industria. De esta experiencia han salido excelentes resultados que llevan a continuar fortaleciendo el trabajo en equipo. En otros, hace 15 años con el ingeniero Rafael Lara, empezamos a llevar diferentes estudiantes a nuestra empresa, como lo hablaremos ahorita en la charla. ¿Para qué? Uno, para que nosotros aprendiéramos qué es lo que ellos están estudiando, estar a vanguardia, y para que ellos entiendan cómo funciona la industria colombiana. Durante un semestre, estos pupilos preparan cada detalle para el Encuentro de Soluciones Innovadoras. La logística, invitaciones, patrocinios, invitados especiales, lleva un proceso que requiere de compromiso y dedicación. Bueno, la participación de nosotros como estudiantes es bastante significativa, ya que nosotros trabajamos este proyecto alrededor de 22 empresas, ¿sí? Participan actualmente en este proyecto, ¿sí? El objetivo de este proyecto es buscar por medio de soluciones, ¿sí? Con herramientas de ingeniería, mejorar las utilidades de las empresas participantes de este proyecto, ¿sí? Los estudiantes van en grupo de 3 a 4 integrantes a mirar, a evaluar, a analizar, a diagnosticar situaciones problemáticas de las empresas, y por medio de herramientas de ingeniería generan soluciones y alternativas durante el semestre a los empresarios.
Desarrollar los procesos de innovación, tener capacidad de análisis y síntesis, imaginación hacia la tecnología para que por medio de modelos computacionales puedan optimizar procesos y métodos de producción son algunos de los retos a los que se enfrentan los ingenieros industriales. Las nuevas visiones de la ingeniería industrial, lo que tiene que ver con la misma formación, obligan a que los futuros ingenieros industriales desarrollen los procesos de innovación junto con los procesos de investigación y desarrollo. O sea, todo esto gira en torno a las mismas necesidades del sector industrial del país. Los beneficios que generan estos encuentros se verán reflejados a mediano y largo plazo. El reto tanto para la Universidad Autónoma de Colombia como para las pequeñas y medianas empresas se basará en crear confianza y credibilidad en el soporte y apoyo que los estudiantes puedan dar. Un voto de confianza para las nuevas generaciones. Una de las principales ventajas que se encuentran en este tipo de acciones o de situaciones de los estudiantes en las pymes es lograr aplicar los conceptos básicos de la ingeniería industrial con miras al desarrollo de esas mismas pymes y lograr que los dueños o propietarios o microempresarios pierdan el miedo del acercamiento hacia la academia o de los desarrollos de la academia hacia las pymes. Una de las mayores problemáticas que aqueja a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta es la salud. Por eso, una madre wayú ha emprendido una larga batalla en contra del cerrejón para poder salvar la vida de su hijo de tan solo 2 años. Consciente de la problemática que viene enfrentando la comunidad wayú, la Universidad Autónoma de Colombia se une para socializar y dar a conocer la lucha que día a día desencadenan los indígenas de La Guajira. Hemos estado hoy en un foro para evidenciar lo que padecen los niños y las mujeres indígenas a través de un caso que lleva el colectivo Abogados Social Alvear Restrepo. Y ahí lo que podemos ver es, digamos, que toda la contaminación ambiental está afectando gravemente a los niños y generando una de las mayores tasas de mortalidad infantil que hay y también de afectaciones como a la comunidad en su salud. Los ojos que han puesto investigadores, periodistas, documentalistas nacionales e internacionales en este punto geográfico no son precisamente para lucrarse de él, sino para hacer visible una realidad que al Estado colombiano no parece importarle. El documental es un documental que muestra cómo se está exterminando un pueblo, que en este caso es el pueblo wayú. Lo están exterminando por medio de quitarle el agua. Y bueno, y también hay otros factores como la corrupción, que está matando, contribuyendo a matar a los niños, de los cuales ya en este año han muerto 30 y en total pasan de 7.000 los niños muertos de hambre ya. Las aproximadamente 34 millones de toneladas que produce anualmente el cerrejón dejan grandes dividendos para las multinacionales que la explotan, pero también al país grandes daños ambientales y diversos problemas de salud a los pobladores. Bueno, Moisés es un niño indígena, como muchos, que tiene diferentes afectaciones a su salud, a sus pulmones. Entonces el grado de contaminación de esas aguas es altísima, lo que genera, digamos, todos los problemas de gastroenteritis, pero también, digamos, todo lo que es el polvillo de carbón ha generado muchos problemas pulmonares, sobre todo de contaminación, y eso lo estamos viendo en los niños, pero en las personas adultas. Entonces el caso de Moisés es un caso, digamos, muy valiente, donde una mamá wayú decide emprender una lucha jurídica de cara también al país y un debate jurídico para poder defender los derechos de muchos niños y de muchas mujeres y muchas comunidades que padecen esta contaminación ambiental por estas empresas. Poner el dedo en la llaga del cerrejón no es tarea fácil, pues significa enfrentarse a grandes intereses que van acompañados de lo político, lo económico, lo social, entre otros. Aquí se juega el todo por el todo, hasta la vida misma corre grandes riesgos. Esta investigación yo la inicié fue a partir de una investigación inicial anterior sobre Kiko Gómez, que es un
narcotraficante, un asesino del partido Cambio Radical que llegó al puesto de gobernador y que le tengo contabilizados y denunciados y ilustrados 131 homicidios. En este orden de ideas, los costos son para el pueblo colombiano, mientras que las ganancias para las compañías extranjeras. La deplorable situación de los wayú de la Guajira colombiana se ve reflejada en ancianos, niños, mujeres y jóvenes, quienes han dejado de respirar un aire relativamente limpio por uno polvoriento, producto de la explotación minera a cielo abierto. El veto queda para las producciones cinematográficas que escudriñan esta realidad. Es que había canales que lo querían pasar y apenas lo pasaron, entonces caen con publicidad de Cerrejón. Y entonces cambian la publicidad por la información. Y está realmente es absurdo que acá no se pueda ver, ¿no? Que en Colombia no se pueda ver el documental, salvo a las escondidas, digamos, en recintos cerrados. Pero bueno, eso también hay que vencerlo y mostrarlo. Y aunque la solución a esta problemática está en manos de los gobernantes, quienes son los garantes de velar por una vida digna, sana y saludable, es conmovedor y desolador ver y saber que la subsistencia de muchos seres humanos no importa cuando hay plata de por medio. Yo creo que el caso de La Guajira merita una evaluación de costo-beneficio, una evaluación ambiental, económica, independiente, que le dé a conocer a los colombianos, al Estado, a la institucionalidad, digamos, sobre la viabilidad de más proyectos carboníferos en esa zona del país. Estamos a punto de terminar 50 años de guerra con las FARC. El Centro Democrático pone resistencia, pero ¿qué hay detrás de esta posición? En nuestro foro, dos analistas nos cuentan su opinión. Básicamente, en este país, el conflicto armado de 50 años fue una década donde la cosa fue muy intensa, entre el año 95 y 2005. Y en ese periodo se despojaron 6 millones de hectáreas, hubo más de 7 millones de víctimas, hubo 250 mil homicidios, hubo más de 25 mil desaparecidos. La gran pregunta es, ¿quién se quedó con todo eso? ¿Quién ganó todo eso? Y aquí empiezan a surgir ya las claridades. Los que se quedaron con los 6 millones de hectáreas despojadas son básicamente personas en la legalidad. Por ejemplo, ganaderos, el Fondo Ganadero de Córdoba, palmicultores del Urabá. El propio magistrado Pretel de la Corte Constitucional está en un lío por dos fincas de desplazados y esa gente no quiere el proceso de paz. Por eso es que ellos están en esa que llaman resistencia civil y dicen que es contra la impunidad. No, lo que ellos tienen es total impunidad. Saben que si hay paz, les toca devolver la tierra que se robaron. Ese es el tema. Entonces, lo que está de fondo, aquí no hay ningún debate político, ningún debate ideológico. Aquí lo que hay es una lucha de intereses de unos pocos que despojaron a 6 millones de hectáreas, que despojaron a millones de campesinos que no quieren el proceso de paz y que están utilizando una serie de discursos y que están convenciendo a la población urbana, que por demás no ha leído los acuerdos de paz. Mucha de la población colombiana, y yo lo digo con todo el respeto, parecen es idiotas útiles. Digamos, por ejemplo, se dice lo de La Habana, se está negociando por debajo de la mesa. Eso es totalmente falso, están públicos los acuerdos, todos los acuerdos que están firmados están públicos. Entonces eso es lo que hay de fondo. Y obviamente, estos señores del Centro Democrático que lideran la resistencia civil apostaban a dos cosas. Primero, a que el proceso de paz iba a fracasar. Y no, no va a fracasar, se va a firmar. Y el acuerdo sobre el cese bilateral al fuego y de hostilidades lo dice. Y lo segundo que le apostaban era que no iba a haber plebiscito y que con esa bandera iban a contrarrestar el proceso de paz. Y si iba a haber plebiscito, la población colombiana se va a poder pronunciar. Entonces lo que uno encuentra es que hay un desespero total en estos sectores. En cuanto al posconflicto, me parece interesante que se haya firmado ya la primera parte. Eso significa que vamos por buen camino, que obviamente no es lo que nosotros queremos todavía, pero que poco a poco lo vamos logrando. Yo pienso de que antes que termine de pronto el mes entrante se pueda ya firmar algo más importante todavía para beneficio de todos nosotros los colombianos y para el mundo entero, que no es raro decirlo así. En segundo lugar, pues hay que tener en cuenta también
que hay otros puntos de vista, y esto tiene que ver con el Centro Democrático, en el sentido de que ellos, pues obviamente, tienen unos conceptos totalmente diferentes, pero eso tampoco significa que no podamos recoger lo bueno que ellos estén diciendo. No todo podría ser malo, pero de todas maneras, como hay tantos intereses de por medio, desafortunadamente, ahí es donde se presenta el problema. Sabemos nosotros que hay una cantidad de hectáreas que con respecto a los paramilitares en su momento de entrega prometieron hacerla y que hasta el momento no lo han hecho. Claro, eso conlleva una circunstancia de dolor, de rabia y de ira hacia las personas que han sido desplazadas. Pero creo yo que posiblemente en el futuro podamos lograr también unos buenos beneficios para poder llegar a que el campesino realmente consiga el uso de la tierra. Hay que tener en cuenta que el uso de la tierra ha sido dado para los campesinos desde el año 36 para ello. Y ya para finalizar, yo sí quiero invitar a todas las organizaciones de nuestro país y las extranjeras a que nos unamos a conseguir verdaderamente la paz para un beneficio de toda la comunidad y que terminemos ya estas circunstancias tan difíciles que nos ha traído en los últimos 50 años de guerra correspondiente. Vacaciones de mitad de año. Unos las toman para descansar y otros la ven como una oportunidad para aprender un poco más. Esto se dio gracias a los cursos de verano, que contaron con docentes nacionales e internacionales. En su tarea de reconocimiento en el exterior, la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Colombia trabaja incansablemente para establecer contactos y relaciones que afirman el compromiso de esta alma mater con la comunidad educativa. Es importante señalar que para este año se inscribieron un total de 175 alumnos que vienen a participar en 4 programas. La característica y el interés que muestran los estudiantes para estos cursos es que por una parte vienen docentes internacionales de reconocida experiencia en cada campo de ellos, y fuera de eso las notas que obtengan estos alumnos son homologables al currículum de cada uno de estos alumnos. Desde el programa de Derecho, en esta quinta versión de los cursos internacionales de verano y con la presencia de docentes nacionales e internacionales, se profundizó en lo referente a la filosofía del derecho, política y democracia, temas de gran relevancia para el país y ligados a la justicia. El núcleo central de este curso ha sido el debate sobre el utilitarismo, el liberalismo, las ideas políticas reunidas en él y las teorías de la democracia, y cómo afectan estas al entendimiento de nuestro sistema de justicia. En ese sentido, el sílabus que preparamos en conjunto con el profesor y la Facultad de Derecho han resultado bastante indicativos para poder trabajar, y el desarrollo del curso ha sido muy estimulante, sobre todo conociendo la realidad de los estudiantes aquí en Colombia. El valor agregado que los estudiantes detectan es la experiencia y conocimiento que cada docente imparte, pues el solo hecho de conocer parte de cómo opera la justicia en otro país también es una herramienta que les da bases para comparar, estudiar, proponer cambios o buscar aplicaciones que garanticen derechos. Para mí es muy motivante porque pues el maestro se ha dado también como a explicarnos y a contarnos cómo funcionan las cosas en su país. Pero no solo eso, también se ha dado la tarea de investigar cómo funciona el nuestro. Entonces ha hecho unas clases bastantes de derecho comparado y cómo podemos aplicar métodos aparentemente lejanos, porque vienen de la filosofía, a un caso práctico, a nuestro contexto real. La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en esta oportunidad se jugó con una docente, quien por primera vez visitó el país. Esta contadora y pedagoga de la Universidad de Celaya de México vino recargada de conocimientos sobre arquitectura financiera internacional.
sobre finanzas internacionales. Estuvimos conociendo, trabajando con lo que es el Sistema Monetario Internacional, algunos organismos internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio. Después estuvimos hablando de tipos de cambio, operaciones con divisas, su enfoque tradicional, el no clásico, tasas de interés y estamos terminando con evaluación de inversiones extranjeras. En nuestro país, hace más de 3 décadas, la materia de historia en las escuelas y colegios pasó a ser eso, historia. La memoria sobre luchas y batallas, héroes y heroínas, villanos y villanas, poco a poco ha ido desapareciendo de los libros y muchos ni siquiera la conocen. Por eso en la FUAP aún hay guerreros que rescatan el tesoro perdido. Este curso realmente apunta al fortalecimiento del énfasis de la carrera de historia en patrimonio histórico y museología y busca extenderse al tema de trabajar el tema del patrimonio en relación con la ciudad, que es vital para pensar diversos tipos de patrimonio, cómo se integran y cómo se puede hacer investigación de estos patrimonios desde la carrera de historia, pero también desde otros campos del conocimiento, la arquitectura, la ingeniería, el diseño industrial, ¿sí? Eso. Estos cursos intensivos están abiertos no solo para la comunidad FUAC. La invitación es para que toda persona que esté interesada en un tema y que quiera profundizar más o tener otras percepciones, aproveche la variada gama de invitados colombianos y extranjeros que les comparten e intercambian sapiencia. Me llamó muchísimo la atención la gran calidad de los docentes, son profesionales expertos en el tema y también pues me cambió mucho la perspectiva sobre todo lo que tiene que ver con patrimonio arquitectónico, ya que pues tenemos una categoría que es el patrimonio industrial, pues que personalmente no lo había visto de esa forma, entonces para mí fue muy enriquecedor y cumplió todas las expectativas que tenía sobre el curso. Y aunque son solo 3 semanas de intenso estudio, la teoría se combina con la práctica y esta posibilita nueva teoría y los postulados, nuevas metodologías. Solo así, los educandos sabrán cómo utilizar lo aprendido que verá reflejado en cada trabajo final. Sí, pues además de las sesiones iniciales de cada uno de los 10 días de los que se compone el curso, que son de carácter teórico y conceptual, estamos desarrollando una serie de ejercicios de carácter práctico para que los estudiantes, los inscritos al curso, se formen en experimentos. Esos experimentos han consistido en lectura y comentario de textos, en preparación de un trabajo de investigación por equipos, en el comentario sobre un mapa de Bogotá de espacio desocupado, es decir, espacios mal utilizados en la ciudad de Bogotá, y también hicimos una salida a la fábrica antigua de Loza y hoy vamos a ir a visitar la fábrica del Carmen. Luego, por tanto, es un curso que tiene una dimensión teórico-práctica muy completa y muy integrada. El mundo moderno se mueve gracias a las comunicaciones ópticas. El presente y el futuro se liga a este medio de comunicación que dinamiza y agiliza las relaciones interpersonales y espaciales. Este medio que ha revolucionado la industria de las telecomunicaciones capta la atención de los futuros ingenieros. Las comunicaciones ópticas son el presente y el futuro en lo que se ve de las telecomunicaciones a nivel mundial. Es la forma que ha logrado la tecnología de transmitir un volumen, el mayor volumen posible de información a las mayores distancias, con las menores probabilidades de error, la mayor seguridad, y entonces prácticamente el mundo actual sin comunicaciones ópticas no se consigue. La comunicación óptica es muy antigua, pero ha sufrido transformaciones y adelantos, especialmente en los países llamados primermundistas, en los que las redes se saturaban. Es así como los ingenieros van un paso adelante en la modernidad y más aún cuando estas redes mueven la globalización tanto comunicacional como financiera. La aportación muy grande. La carrera como tiene demasiados énfasis, pues podemos obtener la rama que queramos estudiar. En mi caso es telecomunicaciones, entonces el aporte que ha dado el curso ha sido muy grande, ya que
Hemos aprendido conceptos muy básicos, como conceptos muy grandes sobre la fibra óptica, instalación y bueno, todas las cosas que trae para la parte de telecomunicaciones como tal la fibra óptica. Es así como los educandos autónomos esperan que cada receso de mitad de año puedan contar con este espacio que les permite homologar materias, plantear el proyecto de tesis, conocer más y desde diversas aristas que vienen desde el exterior. Esperamos que estos 25 minutos les hayan dejado algo para reflexionar e interiorizar. No me voy sin antes recordarles que pueden contactarnos a nuestra página web www.fuac.edu.co o escribirnos a nuestro correo electrónico linku@fuac.edu.co. Quédense con la programación de Canal Zoom. Hasta pronto. Docentes, empresarios, estudiantes y delegados de tres universidades de la capital se reunieron en el Auditorio Fundadores para realizar el Encuentro de Gestores en Soluciones Innovadoras, que semestralmente organiza el Programa de Ingeniería Industrial. Nos encontramos en el 21º Encuentro de Gestores en Soluciones Innovadoras de los estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial, en marco del proceso de formación de las diferentes asignaturas que ellos cursan a través de su carrera. Este espacio va encaminado hacia un objetivo único que marca el liderazgo y compromiso de quienes buscan ser innovadores. Solo así se forjan emprendedores con visión. Una conexión es la posibilidad de dar y recibir energía, sentimientos, conocimientos, ideas, proyectos, innovaciones, participación y respeto por el planeta. Este es LinkU, el programa que evidencia la relación humana con el universo. Conéctate con la Universidad Autónoma de Colombia. Hola amigos de Canal Zoom, bienvenidos nuevamente a LinkU, la mejor conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Quédense aquí que tenemos historias muy interesantes para todos ustedes. Los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Colombia realizaron el 21º Encuentro de Gestores de Soluciones Innovadoras. Contaron con el apoyo de delegados de la Universidad Santo Tomás, Javeriana y Libre. De todos los conocimientos que tiene. Cuando llega a la empresa, los ingenieros solucionamos problemas. Entonces, cuando llega a la empresa, puede evidenciar la problemática que tienen las empresas. Al evidenciarla, empieza a cuestionarse y a buscar alternativas que le permitan a las empresas ser más productivas, tener mejores resultados económicos. A muchos de ellos les sirve para mejorar su empleabilidad, o sea, mejorar el cargo que tienen las empresas. Enseñar, aprender y poner en práctica es el intercambio o el canje con que se juegan las MIPYMES cada vez que acuerdan tener estudiantes autónomos en su industria. De esta experiencia han salido excelentes resultados que llevan a continuar fortaleciendo el trabajo en equipo. En otros, hace 15 años con el ingeniero Rafael Lara, empezamos a llevar diferentes estudiantes a nuestra empresa como global y competitiva, dispuestos a servir y dar soluciones no solo en la industria colombiana. El evento tiene el objetivo de vincular a las empresas, ¿sí?
medianas y grandes empresas, ¿sí?, de las MIPYMES, para hacer un proyecto académico con los estudiantes de ingeniería industrial, de las clases de diseño de planta, gestión de operaciones y gestión de proyectos. Esta propuesta, que lleva más de 10 años en marcha, crea lazos y fortalece el conocimiento de los estudiantes. Aquí las MIPYMES juegan un papel fundamental, pues es allí donde los futuros ingenieros pondrán su sello de conocimiento y soluciones a las necesidades requeridas. Buscamos varios objetivos. La primera es que el estudiante, cuando está en las aulas, él todavía no tiene, él no sabe para qué le sirve todo lo que...